croire et puis de vous le répéter. Charmant. Estoy estupefacto. Era bastante quisquilloso, pero no me importaba. Incluso me dio unas clases anoche. El profesor Marcel era muy frío, pero tenía muy buen corazón. No soportaba al profesor Marcel. Era demasiado estricto. Seguro que su colega, el profesor Frisson, está feliz por su muerte, seguro. De sus enseñanzas blasfemas. Él y sus alumnos acusan a nuestro Señor y cuestionan las verdades más sagradas. A decir verdad, a menudo oía al profesor Marcel y al padre Caribó discutir en la calle. Me fijé en que el profesor trabajaba hasta tarde cuando pasaba por la escuela de camino a casa. Había luz en su oficina. ¿De qué lado estás? ¿De qué me acusas? Exactamente. ¿Para quién luchas? No soy ningún traidor.
Quizá el experimento del profesor Marcel saliera mal. Mira qué desastre. Es una pena. Era un buen hombre y siempre se aseguraba de dejarlo todo impoluto. No entiendo cómo podía compartir espacio con un dejado como el profesor Frisson. A ese hombre lo criaron en un establo. Como compañero del cuerpo docente, estoy devastado. Como amigo, desolado. El profesor Marcel y yo compartimos espacio durante años. Compartíamos oficina. Teníamos nuestras diferencias, pero de verdad estoy estupefacto. Doivent aimer passionnément le pain, avoir de bonnes mains. Mais pourquoi tant de... D'inanition, monsieur.
fait quelques semaines. Como compañero del cuerpo docente, estoy devastado. Como amigo, ese hombre era un cobarde empeñado en arruinar mi carrera. Me alegro de su muerte. ¡Todos mis años de investigación echados a perder! ¡A la basura! Menudo experimento, ¿verdad? Es mejor no hacer el tonto con la química, creo. Elige un arma. ¡No puedo ayudarte! ¡Dios!